Buenas tardes, Marilyn. Apenas vamos entrando, ¿no? Estamos aquí a la espera mientras estoy viendo, a ver mensajes de ustedes, ¿no? Siempre hago eso, siempre cuando vamos entrando voy checando mensajes de que me dicen, de que, profe, no puedo entrar, si puedo entrar, profe, ¿qué pasó esto? O tareas que tengo que guardar. Entonces, no se me desespere, mientras vamos a esperar aquí con tranquilidad, no hay que ser paciente. Aquí seguimos. A ver quién nos llega ahorita, paso un minuto. A ver, tareas. Listo. Ok, muy bien. Listo. Vamos a ver. there okay.

Okay. ¿Qué es esto? Okay. Ahí está, ya llevo suficiente gente, gente, qué bueno. Mm. Ok, ahí les voy, pero estoy estoy, me están mensajes del trabajo. No crean que estoy así, de que es nomás, es de que me estoy haciendo eso. Eh, ok. Muy bien. Esto ya. Uh, ok. Listo. Bien. Entonces, esto ya. Listo. Puras cosas de lo de la posada. Ay, pero bueno. Nos pueden encargados de organizar cosas con los grupos asesorados y es un show, play, pero pues ni modo. Este nos toca la rifa del tigre muchas veces y pues hay que hacerlo, ni modo, hay que jalar. Entonces vamos a sacar la evidencia de una vez. Este, ¿dónde está? Pues ya. Esto también. Tenemos que poner esto para acá y esto para acá. Tenemos que posar prácticamente para la foto porque nos lo exigen, ¿no? A ver. Ahí está. Y ya con eso guardamos, ¿no? Ahí está. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a darle aquí archivos. Ok, muy bien. Listo. Entonces, vamos a ver. Vamos a minimizar aquí y vamos a darle en. A ver, aquí por el chat alguien escribió algo. Voy a avisarles a los demás, dice Lucía. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, este, vamos a este, darle aquí en compartir pantalla. Y ahí está. Como el Zoom se modernizó, es un show ahora compartir pantalla, pero, pero bueno. este, Profe, pero nomás es hacer otro clic más. Van a decir, sí, pero pues qué necesidad había. Se puede compartir directo cuando estaba en, en este, media pantalla. Ahora tienes que ponerlo en pantalla completa primero. Cosas del Zoom babosadas, pero bueno. Entonces, tenemos páginas 36 y 37, plebes. Y tenemos aquí lesson 2.5 Did you order pizza? Lección 2.5 Este tú ordenaste pizza. Dice part 1 grammar simple past interrogative did. Parte 1 gramática este pasado simple el interrogativo did. ¿Qué es eso del did? Muy sencillo, vamos a ver lo que son prácticamente pre este, preguntas en pasado simple. Eso quiere decir eso es de simple past interrogative did. Porque el did, que es una forma en pasado del do, que significa hacer, el do es un verbo que se usa mucho como auxiliar y es un verbo irregular, por eso su pasado, en vez de doed, que sería lo correcto en caso de que fuera regular, que no lo es, cambia a otra forma, que en este caso es did, ¿no? Entonces, el pasado de do, did, como el pasado de have, este, es had, o el pasado de que? De be puede ser was o were, ¿no? Muchos verbos auxiliares, por no decir que todos, tienen pasados irregulares, ¿no? Es común. Hay muchos verbos con pasados irregulares en inglés. Entonces, o con formas irregulares, se les puede decir este, como ustedes quieran, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa con el did? El did, pese a que su sentido literal, su significado literal, es hacer en pasado, pues hizo, hiciste, hicieron, depende de la conjugación. Se usa como auxiliar muy seguido. Si sí, por ejemplo este, te dijeran un sentido literal, you did este, your homework, tú hiciste tu tarea. Pero fíjense qué interesante, incluso cuando el verbo principal es un hacer, un do, su auxiliar para indicar pasado es did. Qué raro, ¿verdad? Entonces, la pregunta pasada sería: Did you do your homework? Hay dos do, uno en pasado como auxiliar, y otro en presente como verbo principal. Y el sentido de la oración es pasado porque el did automáticamente hace todo lo demás pasado. Haz de cuenta que es como un signo de este, negativo que lo pones junto a algo y automáticamente te hace negativo con lo que tengas. O un signo positivo que te lo hace positivo, excepto si es negativo. Qué raro, ¿verdad? Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. La estructura básica, primero que nada. Dice aquí: To ask questions about events in simple past, we use the following structure. Para hacer preguntas sobre eventos en pasado simple, utilizamos la siguiente estructura: viene did plus person plus regular or regular verb plus complement plus este, interrogation o question mark. Dicho de una forma más simple, explica de una forma más entendible. Sería did más sujeto más verbo más predicado. Vamos a ponerlo aquí. Sería did más sujeto más verbo más predicado más la interrogación. Ojo, porque el verbo debe estar en... Ahí les va. Infinitivo. ¿Cómo que en infinitivo? Si tienen una tercera persona singular, ya ven que altera los verbos, pero eso es cuando están conjugados en presente. Aquí están en infinitivo, por eso no les digo está en presente el verbo. Pese a que la forma presente de los verbos es la misma que el infinitivo, salvo los casos de tercera persona singular. Pero eso ya lo hemos, hemos repetido hasta el cansancio. Entonces, did más sujeto más verbo sin conjugar, o sea, como viene en la tabla los verbos, no ocupan cambiarle nada más el predicado. Ejemplos. Vamos a poner, did you, que en este caso el pronombre personal you actuó como sujeto. Este, did you play baseball, por ejemplo. Tú jugaste base. o puede ser, did, este, Ay, hace rato me dijeron un nombre bien perrón, ¿cuál fue? Casimiro, así ya me acordé, Casimiro. Did Casimiro eat tostadas, por ejemplo. Casimiro comió tostadas. Fácil y sencillo, ¿no? Siempre al principio de la oración va un did, luego va el sujeto, que puede ser un pronombre personal, un nombre, o cualquier otro sujeto, por ejemplo, el perro, la silla, los gatos, las naranjas, este, el disco, el teléfono, lo que sea, lo que veo aquí alrededor, es lo primero que me ocurre, ¿no? Este, luego el verbo sin conjugar, y luego el predicado, por ejemplo, si dijera did Casimiro it, comió Casimiro, nomás te diría. Pero le puedes poner cualquier cosa para agregarle y hacer bulto ahí. Por ejemplo, comió tostadas, comió tacos, comió enchiladas, comió burritos. Lo que ustedes quieran. ¿Qué otro, otro ejemplo puedo poner? Did, por ejemplo, the cats meow last night. Los gatos maullaron anoche. Sí o no, porque sí, porque me estoy acordando de eso porque estuvo una, una gata ahí maullando toda la noche, no me dejó de dormir. Estaba... Y de esas veces que se ponen en la orilla pegadita al cuarto de, la, de una barda de la vecina, y pasa que está dentro del cuarto para que lo tienes aquí en, en un lado de la cabeza. Bien. Ay, no, bien odioso, pero bueno, cosas que pasan a veces, no, no es algo que podamos controlar. Entonces, vámonos a lo que sigue en el libro, ¿no? Dice de ejemplos. Did you eat waffles today in the morning? ¿Tú comiste waffles hoy en la mañana? No, I ate, I ate scrambled eggs. Yes, I ate waffles. Posibles respuestas: No, comí huevos revueltos. Sí, comí waffles. Ya saben que para respuestas este puede ser la lo que es la respuesta más simple, que es nada más un sí o un no pueden incluso contestar otra cosa, por ejemplo, vete la porra, no estés enfadando, qué te importa, alguna otra cosa. Pueden incluso contestar la pregunta con otra. Este, pueden hacer la respuesta formal corta, por ejemplo, yes, I ate waffles, Sí, repetir lo mismo. Este, sí, comí waffles. Este, no, comí otra cosa, lo que sea, o no, comí tacos, no comí este este esto. No, no comí, si quieren. Y si quieren darle la respuesta completamente larga y formal, Pueden ponerle yes, I ate waffles in the morning. Sí, comí waffles en la mañana. Que puede ser completamente formal, o puede ser con sarcasmo, o puede ser retórica, ¿no? Como ustedes quieran darle sentido a las oraciones. ¿Cómo se contestan las preguntas? Su forma básica. Muy sencillo. ¿Sí o no? Coma, sujeto, más verbo, pero ahora sí en pasado, más predicado. Vamos a ponerlas aquí, posibles respuestas. A ver, ¿dónde está el pizarrón? Acá. Entonces, posibles respuestas. Voy a poner otro color, voy a poner verde. Respuestas serían yes, coma, sujeto, más verbo, ahora en pasado, más predicado. O de, vamos a poner de naranja las negativas, no, coma, sujeto, más aguas. ¿Qué dice el libro? Vámonos otra vez a la página. Chequen dónde está. Aquí está. Hay una respuesta negativa que sería el didn't más el sujeto más el verbo más el predicado, ¿no? Pero hay otra que es no coma más sujeto más verbo más predicado. Cuando dan otra respuesta completamente diferente. Hay varias formas de contestar. Voy a ver la que está marcada ahí porque hay muchísimas y no va a alcanzar nunca el tiempo para tantas. No más sujeto más verbo en pasado. Más predicado. Ejemplos. En la primera. Voy a, voy a borrar aquí. Y voy a contestar nada más la primera. Did you play baseball? Yes. I played baseball. Por ejemplo. También pudiera ser. ¿Qué yes, I did? Si quieren. Negativas. No, coma, I played basketball, por ejemplo. No, yo jugué básquet. O la respuesta corta, formal, de las más cortas, no, coma, I didn't. Se supone que si te están preguntando en un sentido de segunda persona es para que tú contestes en primera. Por ejemplo, si tu amigo te dice, tú comiste este, birria este, ayer, güey. Y no le contestas, sí, tú comiste birria. No, ¿verdad? Contestas desde tu punto de vista personal porque te está haciendo la pregunta y dice, sí, sí, comí birria, güey. Así. No se contestan preguntas en segunda persona con otra segunda persona, se contestan en primera. Esa es la peculiaridad de la primera y segunda persona. Siempre van relacionadas, porque cuando se pregunta en segunda persona, casi siempre se lo preguntan a un interlocutor, o sea, la otra persona con la que estás conversando. Y ese interlocutor que se le llama, te tiene que contestar en primera persona por obvias razones. No diría, por ejemplo, en mi caso, no diría, sí, Sebastián comió, este, birre noche. Estás loco, ¿qué te van a decir? Güey, ¿Tú, ¿por qué estás hablando en tercera persona? Sí, porque estoy narrando mi vida ahora, me creo, este, este narrador de ciencia ficción, güey. Y este loco, que está borracho, que No, ¿verdad? No se hace eso. Entonces, vámonos de nuevo para el libro. Dice aquí otro ejemplo. What did you eat for breakfast in the morning? ¿Qué comiste de desayuno a la mañana? ¿Qué te desayunaste la mañana? Sería. Aguas. Porque aquí va metida una pregunta de WH. Antes del WH? ¿Qué pasa con las preguntas del WH? Las preguntas de WH se pueden este, añadir al principio de las oraciones cuando estés preguntando algo de lo que quieras saber una respuesta muy específica. Por ejemplo, que te estén preguntando quién, este, quién apagó la luz anoche, por ejemplo. Y aguas porque... No siempre es necesario el DID cuando se vean las preguntas de WH. Muchas veces se puede poder puro verbo un pasado y tiene sentido, pero depende de la oración. No voy a ahondar mucho en eso porque las posibles combinaciones son infinitas. Hay demasiadas. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Dice: Notice the answers in the questions. Nota las preguntas en las respuestas. DID para el yes or no answer. W questions specific information. Las preguntas de WH para información específica, lo que les dije ahorita. What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Respuesta, I visited my grandmother. Where did you go este, last vacation? ¿A dónde fuiste las vacaciones pasadas? I went to the beach last vacation. Fui a la playa las vacaciones pasadas. Entonces, aguas con las preguntas WH pueden ir antes de todo el resto de la estructura. No es necesario volver a escribir otra estructura. Puede ir el what, el who, el when, el why. Todas esas preguntas que empiecen con WH, ¿no? Incluso una pregunta de WH que no empieza con WH, pero es pregunta de WH. Quiere dejar de decir WH, van a decir. Es el how. Se escribe H-O-W. Que significa cómo. Por ejemplo, how did you sleep? ¿Cómo dormiste? O how did you get este, to, the, to the market? ¿Cómo llegaste al mercado? Preguntas así, ¿no? Dice, notice the form of the main verb. Nota la forma del verbo principal. It doesn't change when we use the auxiliary did in questions. No cambia cuando utilizamos el verbo auxiliar en las preguntas. Este, Pero en el did auxiliar en las preguntas. Es lo que les digo ahorita. Quien, mientras tengan un did, el verbo principal va a ir en infinitivo. ¿Por qué? Porque el did ya está haciendo todo lo demás lo está haciendo pasado. Entonces, si ponen un pasado o una conjugación, está incorrecto. Porque el pasado no puede haber otro pasado ahí, porque sería el doble pasado. Sería una paradoja de, del pasado, como decía el doctor Emmett Brown, y se colapsaría el tiempo mismo. ¿Qué? Eso venía a volver al futuro. No, no, creo que no lo hayan visto, sería el colmo que no hayan visto la película. Pero bueno, no tiene nada que ver. Entonces, dice, it remains in this space form, permanece en su forma base. ¿Cuál forma base? La forma sin conjugar que viene en las tablas de los verbos. No se le altera, se le quita, se le pone nada, queda igualito como está. Entonces, ya me he echo un trago de agua y me resecó la garganta. perdóneme Listo. Ahí está. Tenemos part two, vocabulario lo que sigue parte de vocabulario: crimes, crímenes. Aquí, Ah, no viene. Aquí no, no alcanzo a leer que viene aquí porque se lo comió el escáner. Bien, gracias, escáner. Gracias por tu ayuda. Aquí vienen más. Uh, ahorita les voy a es, explicar algo medio curioso de, de las palabras este, gringas, ¿no? Dice aquí: listen to the words and repite, escucha las palabras y repítelas. Profe, ¿y por qué hay las palabras gringas? Va a decir, porque el sistema gringo de justicia es medio curioso. Y hay unas este, palabras que se llaman felony. Que a veces lo traducen como felonía, está mal traducido, se dice delito menor, y hay crime, que es crimen o delito mayor, aguas. Ya cuando cometes un crime, ya quiere decir que hiciste algo bien canijo, o sea, algo ya con intención de, de, de fregar a alguien. Por ejemplo, un delito mayor, digamos, sería este, golpear un canijo, por ejemplo, o sea, golpearlo con intención de lastimarlo, de, de matarlo, algo. Con intención letal se le diría. Pero un delito menor sería pelearse estando borracho en la calle con cualquier güey. Eso sería un delito menor, ¿no? Un misdemeanor se le puede decir incluso eso. ¿Qué es eso de misdemeanor, profe? Eso de misdemeanor es como comportamiento, este, impropio. Porque hay misdemeanor, hay felony y hay crime. Están esas tres palabras. Interesante, misdemeanor, felony, crime. Profe, ¿usted cómo sabe eso? Trabajé, de traductor, muchos años, y y al principio trabajé, este... Traduciendo llamadas del 911 y de, de, de oficinas de, de jueces y de cosas así, de juicios. Y me tocaron los casos de repente bien canijos que decís, tú, wey, qué loco, pero, pero bueno. En Estados Unidos te pueden meter al, bueno, aquí también, pero no pasa. Te pueden meter al bote por, por, por estar borracho, pelándote en la calle. Y pasa. Te puedes ir ¿sí? aquí te pegas en la calle estando borracho y a nadie le importa porque estás en México y no pasa nada. Pero allá son más especiales los gringos. Por eso muchos de los que se van para allá, que acá son un, un desastre, son un desmadre, perdón la palabra, allá andan alineaditos para la derecha, este tranquilitos, porque ya saben que cualquier cosa y van a dar, este, para la barandilla. Ahí sí si no se andan con rodeo los gringos. Meten tanta gente al bote los gringos que gastan muchísimo dinero en eso, se les va mucho dinero de impuestos en, en mantener las cárceles. Y curiosamente ya no hayan que hacer con tantísima gente, uno de cada diez este, gringos ha estado en el bote, fíjense. Por lo que sea. Y como hay tantas cárceles, ya no hayan que hacer. Y le están quitando, fíjese la, la mentalidad tan, tan estúpida a veces de la gente. Están quitándole dinero, recursos a las escuelas para meterlas a los centros de detención. Güey, o sea, pues entre más dinero le quites a las escuelas, menos educación, es más probable que la gente se ponga a cometer crímenes porque pues está más inculta, está más bronca. Cualquier idiota sabe eso, pero bueno, no les vamos a alegar a los gringos porque no les vamos a ganar nunca, porque no están completos. Entonces, vamos a ver las palabras así. Voy por el tiempo. Tenemos primera palabra, jury. El jury, que es el jurado. Allá en Estados Unidos se usa mucho eso del jurado, incluso lo ven en series, en películas. Entonces, aquí no se usa eso del jurado. Y se le llama jurado porque literal te hacen jurar a esos güeyes. Te ponen este... ¿Qué es esto que me preguntado aquí? A ver, dice, buenas tardes, profe. Buenas tardes, dice, disculpe, entré tarde, profe, me interés está talento. No se preocupe, Leonor, a veces pasa. Parte del show, el interés está a la patada muchas veces. Aquí hace rato se fue, se, se compuso un poquito antes de empezar a la clase, gracias a Dios. No se preocupe por eso. Vea el pedazo de grabación que le haya faltado nomás. Y cualquier duda, pregunte con confianza. ¿sabes? Entonces, jurado, como les digo, literal. Los hacen jurar con una Biblia en la mano, los canijos de cura, decir la verdad, toda la verdad, nada más que decir, Sí, eso sí pasa, y si sí me hacen jurar a mí también y levantas la mano, a veces te lo ponen con la Biblia, a veces te lo ponen levantar la mano, depende. Entonces, George, el George pues es el juez, ¿no? Eso sigue siendo común a todos los sistemas de justicia mundiales, ¿no? El lawyer, el lawyer, el licenciado, el licenciado huizachero, licenciado a secas, ¿no? Y este es licenciado en leyes, porque hay otros tipos de licenciados, ¿no? ellos les dicen algunos. Yel, la yell que es, pues es el bote, el tambo, el botiquín, la cárcel, lo que quieran llamarle. Crime, crime, pues crimen, como les digo, ¿no? Ya algo más acá, más pesado. Ojo, porque algunas gentes, y es muy común que pase esto, el crime le decimos a todo, tanto como por ejemplo que te estaciones mal. Como que mates a alguien, ya los dos son crime para todo el mundo. Y no, no es así, De, tienen su terminología cada uno, pero es algo muy específico, ¿no? Si no lo saben, no se preocupen, no es cosa que vayan a ocupar demasiado la vida. Sobre todo si no se van a ir, a ir para allá, no van a cometer algún crimen o alguna felonía pero, o algún delito menor. Y estoy diciendo palabras incorrectas también. Trial, ¿el trial qué es? El trial es el juicio. Eso significa trial. Penalty fee, la penalty fee, aguas con esa Penalty Fee, porque es lo que nosotros le diríamos una, este, una multa, una penalidad, una penalización, porque también hay Bond, y el Bond es la fianza. Y hay unas cosas que se llama Bondsman, o Bondsmen, que son los afianzadores, porque en el sistema de ellos es que te, te hacen un juicio, te encuentran este sospechoso, de lo que sea, te, con, que estés, con que estés acusado, y te ponen una fianza tentativa si es necesario, si ellos consideran que te requiere. ¿Para qué? Para que, pa que no te puedas pelar tan fácil, o que por lo menos pagues. Si al final saliste inocente, pues te devuelven esa fianza. Está bien raro su sistema, apenas ellos, pero bueno. Law, la law pues es la ley, y no la ley express, la law, la ley de la que está escrita en papel, de tipo la constitución, la ley, este... La ley de manutención infantil, la ley que ustedes quieran, un tipo de ley. El polis es por estos compitas no llueve, polis por los policías, no? Entonces, esta no alcanzo a ver qué dice ahí. Pero Alguien que tenga el libro que me diga qué dice ahí en esa, donde tienen al amigo ahí amarrado, donde tienen al Chapo ahí ya para meterlo al bote. Bueno, no sé cómo se pronuncia, profe, pero es acuse del acusado. Acuse, accused. Ajá. Se pronuncia acusado, sí. muy bien. Gracias, Leonor. Este accused acusado, no. Gracias por ayudarnos, ¿no? Porque sí el libro sí la regó mi escáner, mi escáner está a la patada, pero pues es lo que hay, pues, Y pues no nos van a dar recursos las escuelas para que compremos otro, ¿verdad? Entonces ya gracias hace uno con lo que hace, con lo que tiene. La que sigue, assault, que es assault, assault, pese a que pudiera interpretarse como asalto y en, algunas cas en algunos casos en los términos militares sí lo es, assault es a él les va, es tipo asediar o atracar algo, por ejemplo, meterse a robar, eso es una sol, por ejemplo, aguas. Y esta de fraud, las típicas llamadas que te caen del bote, la de fraud, fraude, ¿no? Que te dicen que van a verificar tu cuenta y pum, te la hackearon porque le diste el código de verificación. No vayan a caer en eso, por favor. O que te marcan para decirte que hay un cargo no reconocido. Hay muchos fraudes bien estúpidos y muchas veces caemos porque pues, no sabemos. Este, aquí en... en, en Fíjense, en el COAE es muy común que caigan esas llamadas, como que el, los, los mañosos que se dedican a eso, o tienen alguien de acuerdo en el COAES o tienen alguien de acuerdo en el bancomer, porque este, porque qué casualidad que se tienen a pie juntillas todos los datos de todos los empleados, cuánto ganan, qué número de tarjeta, O sea, güey, tiene que ser algún canijo de adentro, ya sea del COBAES o del, o de la, o del banco. No puede haber de otra ahí. ¿Quién será? ¿Quién sabe? Estaría bueno conocerlo para agarrar los fregazos por maldito. Porque si es molesto, pues sí, varios han caído en eso. La que sigue, Murder. Murder, ahí les va. Murder es asesinato, pero está canijoso ya. Matar a un cabrón. Perdón por la palabra, pero pues está fuerte. Pero pues, ahí viene la palabra. Como que está medio, medio belicón el que hizo estas palabras aquí en el libro. Kidnapping, kidnapping es secuestro. Hay abduction también, que es el acto de secuestrar a alguien. Feo tema, dice Lucía. Sí, está feo el tema, pero pues viene en el libro, ni modo. Vandalismo, vandalismo, lo que se dedican ahora a hacer los grupos de esos churreros de este pro LGBTQ y Feminazis y toda la bola de locos, esos. Profe, que usted no es, es que usted es anti LGBTQ, es antifeminismo. No, pero sí soy anti vandalismo. Porque qué necesidad hay de protestar y de ir a rayar algo, destruir algo, Bueno, no estás logrando nada con esa protesta. Más que vandalizar este, cosas propiedad de la nación. Como cuando fueron y rayaron el ángel de la independencia, el, el símbolo universal de los chilangos andaban por la calle de la amargura. Cuando existían organizaciones de defensa, todavía hay, ¿no? Que defienden, por ejemplo, los derechos de, de las personas diversas, digamos, de, de la sexualidad que quieran, o de las mujeres, o de los niños, de, todo eso está bien. Cuando ya se, se debrayan bien feo y se van a otras cosas que no tienen nada que ver. Que lo extrapolan a un nivel bien zarra, pues ya ahí sí, ya no, no, nada que hacer, ya están perdidas esas causas. Ya se fueron por la calle de la amargura a hacer puras este, marranadas, nomás escudándose que, ahí sí, yo soy pro feminismo, yo soy pro LGBT, yo soy pro no sé qué. Como el fuero de los políticos. La que sigue, pickpocketing. Esa de pickpocketing viene de pickpocket, que son los carteristas. Eso sería carterismo o al bolsearte, le decimos nosotros, bolsear a alguien. Hay gente que es experta en eso. Burglary. Burglary, pues es, ahí les va. Burglar es ladrón o ratero. Y burglary sería robo. ¿Robo qué? El tipo de robo sin violencia, porque, este... Ya este el azul también se puede utilizar para robo con violencia. Se me empezó a explicarles eso. También hay este mug, que sería a este. ¿Cómo se le dice? A, también se le puede decir atracar a alguien. O este. Ay, se me da la palabra. Bueno, cuando te asaltan, pues, que te ponen, la, que te asaltan con un cuchillo, una navaja, una pistola, lo que sea. Ese ya sería el assault o el mug. Y este es Borger es, y robo sin violencia, que te roban el carro o la casa o te dan un cristalazo sin que estés tú presente. No te amenazaron o nada, nomás te, te, te vaciaron. El shoplifting, yo creo que to, todos nos tocó conocer algo o ver algo de esto. El shoplifting es, son los que se dedican a robar en las tiendas, que se echan cosas a la bolsa. Hay gente, hay gente, por, por los memes de la ley se sabe, pero ya se sabía desde antes. Hay gente que se roba cada cosa que ni al caso, plebes, de las tiendas de la ley, del Walmart, de lo que sea. Hay gente que se roba los mendigos cubitos de pollo, honor. ¿Cuánto vale un mendigo cubito de pollo, honor? ¿Cuánto puede valer? No sé, pero hay gente que se los roba. Se entiende cuando se roban cosas caras, pero un cubo de pollo, plebes. O sea, aquí. Bueno, en fin. Entonces, cosas que pasan. Entonces, la que sigue TIFF, TIFF, pues es lo mismo que Borglar, que es ratero. Y trafficking, trafficking, pues es tráfico. ¿De qué? De drogas, de personas, de blancas, de lo que ustedes quieran. Hay este hay todo tipo de, de cochinadas, desafortunadamente en todo el mundo, ni modo, ¿no? Entonces, dice el ejercicio este, let's play in pairs, look at the vocabulary. Este, vamos a jugar en parejas. Miren el vocabulario. If you, each of you chooses a word and mimics it. Cada uno de ustedes escoge una palabra y la imita o hace mímica de este ejercicio. ¿Por qué se lo estoy leyendo? Porque les estoy dando a entender que esto está prácticamente imposible de hacer porque estamos en virtual. No van a hacer ninguna mímica. ¿Qué van a hacer? Muy sencillo. Aquí están estos dibujitos. ¿no? Los voy a poner a dibujar, canijos. Porque no se pueden poder hacer mímica. Ay, pero me van a decir, sí, pónganse a hacer. Este, pero les voy a poner. No, mejor con estas palabras, porque si les pongo otras palabras medio complicadas, ahí nos van a hallar. Pónganle esas palabras, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí hay 13, 14, 15, 16, 17, 18, nueve, 20. No las van a hacer las 20 porque ahí los van a ir. Agarren cinco nomás y hagan los dibujitos bien dibujados. ¿Cuál es las que ustedes quieran? Pueden poner otro tipo de delito si quieren. Si se lo saben. Por ejemplo, ¿cuál? Este. Ya, ya pusieron estafa aquí. A ver. Fraude. Fraude y estafa son lo mismo. Puede ser. ¿Qué otro tipo de estafa pudieran poner? A lo mejor una pirámide. ¿Qué es eso de pirámide o, la, o la, el esquema Ponzi? Búsquenlo del esquema Ponzi, que lo inventó un italiano mañoso que no quería trabajar. Este, Eso que nosotros conocemos comúnmente como pirámide. Le han cambiado el nombre muchas veces, le han llamado a la flor de la abundancia, le han llamado inversión este, con altos beneficios y, y potencia de riesgo. Le llamen como le llamen ese esquema Ponzi. ¿Qué es eso? Que pues te dicen que inviertas tu dinero y vas a recuperar no sé cuántas veces, por general el doble, el triple, el cuádruple, no sé cuánto. Depende de cómo esté la estafa y cómo esté el mañoso que lo esté haciendo. El mañoso que hace la estafa se pone al tope de la pirámide y jala otros dos, cuatro, ocho, los que sean. Y a su vez le dice que esos güeyes van a recuperar su inversión cuando metan a otras dos, cuatro, seis, ocho, diez gente, lo que sea que tienen que invertir la misma capital entonces el dinero va subiendo llega al tope de la pirámide llega a los escaños más altos pero tarde que temprano se derrumba porque no puede haber inversión infinita eh, inversión entre comillas porque en realidad están regalando el dinero se cae y valieron gorro todos los que están en la base de la pirámide fíjense la gente mañosa todo le año, que dijo menos para trabajar Lucía la doctora qué pasó Lucía oiga profe dijo Masli la de que conocemos en psicología de Maslow este no, no dije más, le dije, este, Ponzi, Ponzi. Ponzi. Ey. Ah, ok, profe, está bien. Ey, no, no se preocupe, no pasa nada. Gracias. Hay muchas cosas, por cierto, les voy a contar así como una nota rápida, porque sí, se nos está acabando el tiempo, pero está muy interesante la nota. Ni modo, la tengo que contar. Hace unos años hubo por ahí una estafa muy sonada de, del PBF Treasure, le llamaban, que ya era una pirámide, pero virtual, y no era ni una pirámide, era prácticamente tirar el dinero, ni siquiera te retornaba nada. Dice por ahí los de civil, si quieren, pregúntenle a Juan Carlos a ver si es cierto que le sacó algo de dinero. Dice el que sí, la verdad, yo no sé. Este, desconozco. O a lo mejor me lo dijo para no quedar tan mal porque lo, lo, lo han de ver, este, le han de ver sacado bastante dinero ahí. A varios le sacaron dinero. Creo que hasta el profe Arnoldo terminó cayendo con eso. Este, ah, pues el chiste es que decían este, que metían no sé cuánto dinero y compraban según ellos las acciones de Amazon les decían los estafadores. Acciones de Amazon, güey, podías meter desde como cien pesos. Güey, pues si las acciones no se venden de a una, no es abarrote, güey, se venden de a, de a cientos o de miles y valen una lana cada una, no valen doscientos pesos. Y luego te decían que cada acción invertías en ropa o en o en zapatos o en productos de belleza o en productos, no sé qué, bien churrera la aplicación, dice que lo miraste, o tal, cada pero varios cayeron, ahí se lo elevan, en WhatsApp, en Culeca, en todas partes. Y todos pensando que se iban a hacer ricos, generaron casas, lotes de, de este, terreno, camionetas, y lo metieron el dinero allí, metieron dinerales, y según ellos están generados, porque la aplicación te decía que todos los días generabas no sé cuánto, un dineral. No se puede generar dinerales de la nada, no existe eso. Las, eh, las inversiones de más riesgo que más te generan y a largo plazo te generan a lo mucho 3, 4%. 5 a veces sí es demasiado riesgo. Así funcionan las inversiones, pero que te genere el 100, el 80, el 120, oh, eso no va a pasar y menos en un día. O sea, wey, no, no fregues. ¿Qué modelo económico tan, tan a toda madre? Disculpe la palabra. Ah, pues el chiste es que un día ya no abrió la aplicación y todo el dinero que le metieron se perdió y para colmo la aplicación recaudaba datos del teléfono. Se desaparecieron los autores de eso, de la estafa, con el dinero obviamente, quién sabe cuántos millones de pesos. <laughs> y todos quedaron payasos. Todos los que decían que iban a hacerse ricos y que no ocupaban trabajar. Yo me acuerdo que hasta dije por ahí en algún grupo, este, plebes, esos, o sea, güey, esos los van a estafar, les digo, pues, eso, eso se nota que es un no, tú no sabes que no sé qué, y que, el, y que no vamos a ser ricos, no vamos a ocupar trabajar como maestro y que somos inversionistas, y, que... y quedaron bien payasos cuando se cayó la cosa de eso. Pero bueno, ni modo, este, por eso no deben de confiarse en lo que diga la gente, porque muchos lo andaban promoviendo. Y pues no, eso no, 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 no es, no es nada que les deje nada, pero eso es nomás una estafa. Todo el que le prometa algo que sea demasiado bueno para ser cierto, por lo general, es porque no lo es. Entonces, ya antes de que me coba el tiempo, dice aquí, reading, dice, read and answer the questions. Dice, during the trial, durante el juicio, the judge interrogated the suspect. El juez interrogó al sospechoso about what he did the night of the crime, acerca de lo que hizo la noche del crimen. Y dice police officer, oficial de policía, y Mr. Pérez, señor Pérez. Vamos a ver aquí dice, ok, Mr. Pérez, what did you do on the night of September 18?" Muy bien, señor Pérez, ¿qué hizo usted la noche de, del 18 de septiembre? Y le contesta el vato dice, "Well, I stayed at my granny's home watching TV." Bueno, me quedé en casa de mi abuelita, de mi nana, viendo la tele. Good alibi. ¿Qué es eso de alibi? esa palabra significa cuartada, Pledes. Ah, cari, caray, la palabra van a decir, ¿sí? ¿De qué idioma es original? Quién sabe. De inglés no, no, creo que sea. A lo mejor es allá de los árabes. Did you watch the news that night? Perdón. Did you watch the news that night? I realized you committed a crime. Este, buena cuartada. Vio las noticias, este, la noche y se dio cuenta que cometió un crimen. No, I watched a horror movie. Le contesté. No vi una película de terror. Did you order pizza and kidnap the pizza boy? Ordenó pizza y secuestró al de la pizza o al borro de la pizza. No, I made my own dinner. I cooked spaghetti and meatballs. No, me hice mi propia cena. Guisé spaghetti y albóndigas. Did you vandalize the museum's entrance too? Usted vandalizó la entrada al museo también. No, I went to the library and read the whole evening. No, fui a la biblioteca y leí toda la tarde. Did you try to bribe the police officers? Usted trató de darles mochada a los policías, de darles mordida. No, I gave them some. Espérense, la palabra bribe es soborno, ¿eh? Para que se lo sepan también, porque son palabras medio raras que a lo mejor no se ven casi nunca. No, I gave them some candy while they, wait, they waited for the police car. No les di algunas chucherías mientras esperaban a la patrulla. Ok, Mr. Pérez, let's wait for the jury's verdict. Perdón, for the jury's verdict. Ok, señor Pérez, esperemos el veredicto del. Jurado, verdict, veredicto, no tiene este, ciencia esa palabra. Bo, rápido, movernos a la página que sigue antes de que me coma el tiempo. Dice aquí, vienen varias preguntas, que hizo sospechoso el 18 de diciembre? este que estaba viendo? Entonces, conteste los plays, ya prácticamente me comió el tiempo por andar contando este, esa historia. Lo demás, igual, no se preocupe, está muy redundante. Luego vamos a seguir con este tema porque ahonda más en estos libros, no se preocupen. Antes de que me corte el zoom, hasta ahí llegaría lo de hoy, hasta estas preguntas. Entonces son estas preguntas. ¿Y qué más? Y no más, porque lo demás es prácticamente leer. Y, lo de ¿Y los dibujos? Los, ¿Y los dibujos. ¿Cómo? ¿Cómo quiere los dibujos? Bien hechecitos a mano, plebes. Pintaditos ya, si sí. quieren. Manito, Cinco, dibujos, profe, Cinco, los que ustedes quieran, para que se note que hicieron algo. Eso y las preguntas, ya no va a dar tiempo para más. Ya está. Muy bien, antes de que me corte, plebes, rápido, ¿alguna duda? Profe, profe, los dibujos no los podemos copiar de los que vienen aquí. Pueden copiarlos, pero no los calquen, dibújenlos ustedes. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda presente que los cortentes que acaban los segundos valiosos que nos quedan? Todo bien, profe, todo bien. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver si alcanzamos a la despedida. Siendo chicoteado a las 4.40 de la tarde, el 27 de noviembre de 2024, se da por concluido.